Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Bendiciones del Eterno, muy bien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo está tu confinamiento? Tú sabes que, bueno, eso, al igual que todo el mundo. Nadie quiere esta cuestión. No, nadie quiere eso. Yo estoy loco porque llegue la vacuna, porque la verdad es que... ¿Te vacunas entonces? Hasta esto... Tiene a uno harto ya. Ya. ¿Eh? Pero hay que ponérsela, por supuesto. Sí, hay que ponérsela. El mensaje es que hay que ponérsela porque hay que cuidar la salud. Ahora, me tiene harto. Para no decir harto. Sí. Tú sabes, mundo... Pero, por supuesto, hay que ponérsela. Tú sabes que los karatecas como tú son gente de que muy guapo, muy valiente. Pero yo tengo un amigo que no es karateca y de verdad que yo siento que él es más guapo que tú. ¿Por qué? Él me dice que amarrado él no le huye a nadie. Y en el suelo no hay quien lo tumbe. Y para que diga, mira los cuajarones, que diga, mira los rebalones. Así cualquiera. ¿Verdad? El economista Guillermo Carán afirmó que durante el trimestre septiembre-noviembre del año pasado 2020, los gastos corrientes sufrieron un descomunal crecimiento al dispararse de 158.5 mil millones en el 2019 a 239 mil millones, lo que implica un aumento del 50%. Tras analizar las cifras oficiales publicadas en el portal digital de la Dirección General de Impuestos Internos, DIPRES, entiende que las autoridades deben explicar por qué los resultados publicados por la institución no son compatibles con los pronunciamientos oficiales. El exgobernador del Banco Central de la República Dominicana dijo que el principal componente de ese aumento lo constituyen las transferencias al sector privado, ya que en ese trimestre le fueron transferidos 78.583 millones, representando casi 10 veces los gastos en el año 2019, que por el mismo concepto solo se habían gastado en ese trimestre 8.100 millones. Dijo que los gastos por concepto de remuneraciones durante el referido trimestre se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de 57 mil millones de pesos que en el 2019, lo que evidencia que no han incrementado la burocracia, aunque tampoco se ha disminuido, lo que en su opinión significa que nada ha cambiado. Guillermo Carán, no obstante, dijo que reconoce que hubo un cambio favorable en la obtención de ingresos corrientes, ya que en el periodo en cuestión fueron superiores los mismos en ese trimestre de 2019, equivalentes al 9.3%. Ahora sí estoy confundido. ¿Verdad? Estoy confundido. ¿Por qué? Estoy confundido. Estoy oyendo... ¿Y Guillermo Carán sabe? Sí, una fuente, digamos... bueno, no es que es imparcial... Porque él es un político. Claro. Pero es confiable, Guillermo Carán. Por lo menos yo confío en él. Y te está diciendo que nada ha cambiado. No entiendo. Ayer tú teorizaste mucho sobre los cambios profundos. No sé, ya hasta por todo lo que dije ayer. Bueno, pero cuando leí ese día, estoy hablando pendejada. Pero eso es lo bueno que tienen la economía y los economistas del mundo. Que ellos teorizan, hacen sus hipótesis y después las aguas van volviendo a su nivel. Si la cuenta corriente está igual y no se observa una disminución, especialmente del personal, porque puede ser que, porque cuenta corriente no es solamente nómina, cuenta corriente son una serie de variables. Entonces, habría que ver si la cantidad de empleados y la cantidad de instituciones no ha disminuido. No se explica claramente en esa nota que se publicó en el día de hoy, pero definitivamente es para analizar, porque tú no me puedes hablar de cambio si tú mantienes el mismo nivel de personal, porque una de las críticas que se le hacía al gobierno del PLD era que mantenía una nómina
supranumeraria. Supranumeraria. Muy por encima de lo que, de los que necesitaban cada una de las instituciones del Estado. Y si se mantiene el mismo número, entonces no ha pasado nada. Lo único que se ha hecho es quitar botellas del PLD para poner botellas del PRM. Y así no hay cambio. ¿Sabes que hay gente que piensa, Edmundo, que yo vengo hoy con este traje gris y esta corbata, mañana vengo con un traje negro y una corbata roja, y ahí yo digo, no, yo no soy el de ayer, mírame el traje. No es el traje lo que hay que cambiar, está diciendo Guillermo Carán. Son las estructuras, son los números, son las estadísticas, pero yo tengo la confianza de que este gobierno de verdad va a hacer la transformación y los cambios, pero yo te decía ayer, y tú lo recuerdas, yo te decía ayer que en el tiempo que eso se va a ver. Sí, pero hay denuncias de que en ciertas instituciones lo que ha pasado es que se ha incrementado el número de empleados. ¿Cómo? Así que eso es. ¿Eh? Lo entiendo. No, pero entonces es grave la situación. Lo entiendo. Que se ha incrementado. En algunas instituciones. ¿Pero tú leíste eso o te lo dijeron de manera privada? No, yo vi hoy en las noticias. ¿Decía eso? Mientras venía para el canal escuchando las noticias, una denuncia que se hizo de que hay en ciertas instituciones donde se ha incrementado el número de empleados. Tendremos que citar entonces a Jeremías 15:7, maldito el hombre que confía en hombres, si eso es verdad, porque no puede creer nadie entonces. Bueno, yo espero que eso sea mentira. El ministro administrativo de la presidencia atribuyó los datos que arrojó la encuesta de Dorín Cabrera, Mercadología, en el sentido de que el presidente tiene una aprobación de un 84% debido a que el mandatario ha tenido la palabra empeñada en torno a sus propuestas. Veamos una historia de Rosalba Escalante. A juicio de José Ignacio Paliza, los resultados de dicha encuesta realizada del 5 al 7 de este mes son el reflejo del cumplimiento de las promesas hechas por Abinader en tiempos de campaña y asegura que la misma genera un mayor nivel de compromiso a la actual gestión. El presidente Abinader ha cumplido con su palabra empeñada desde el primer día. Prometió justicia independiente y ahí la tenemos. Prometió una Junta Central Electoral independiente y ahí la tenemos. Entre los aspectos que de acuerdo al estudio mejor valora la ciudadanía de este gobierno están las medidas adoptadas para contener la expansión de la pandemia del coronavirus, así como la designación de un Ministerio Público independiente para perseguir la corrupción, con lo que coinciden el sector evangélico y representantes del sector comercio. Creemos que la República Dominicana sigue rumbándose hasta el nuevo horizonte y que el Ministerio Público está teniendo alguna independencia, que es lo que nosotros pedimos al Ministerio Público, que siga trabajando esa parte de independencia, sin retaliación ni rencores. En tiempos de crisis como la que estamos viviendo, que es del COVID-19, ha mantenido una economía viva, ha mantenido el turismo, ha hecho un gran esfuerzo con el turismo. Sin embargo, representantes del sector transporte, aunque apoyan algunas de las medidas en contra del coronavirus adoptadas por el gobierno, reiteran que la mayoría de ellas han llevado a la quiebra a los trabajadores del volante. Nosotros entendemos que la mejor forma de controlar de una manera real la pandemia es aumentando la restricción de la circulación y ampliando las medidas restrictivas. En ese sentido, el sector transporte la apoya. Por otro lado, los resultados de la encuesta arrojan que el 45.7% de la población recomienda al ministro de Educación, Roberto Fulcar, enviar a los maestros a los hogares de estudiantes a supervisar las clases, la conectividad a internet y el uso de la radio y televisión para hacer más efectiva la educación virtual y a distancia. Gracias, Rosalba. Mira, Eddie, la palabra empeñada del presidente no es más que actuar acorde a lo que predica. Esa es la palabra empeñada. Ahora, también sabemos que la comunicación política, la publicidad, el mercadeo, tienen herramientas para manipular la información, para controlar las mentes, para enajenar el pensamiento. Pero eso es hasta cierto tiempo, como le pasó al PLD, que pudo manejar una comunicación política, pero llegó un momento en que todo le salía mal y por eso están fuera del poder. Entonces yo
hago esta advertencia, porque ciertamente el presidente apenas tiene 5 meses, se ha comunicado de manera proactiva con la gente, y todavía tiene buena imagen, pero yo pensando en la declaración que dio Guillermo Carán de que nada ha cambiado, la gente se harta de que le engañen. Así que yo espero que haya una verdadera palabra empeñada, en el sentido de que él prometió una reingeniería, una limpieza del Estado, del gobierno, de la nómina pública, una eficientización de cada una de las instituciones del Estado para que den un servicio de calidad. Y no es verdad que si se empieza desde ahora a sencillamente cambiar botellas del PLD por botellas del PRM, si se mantiene una nómina supernumeraria, si se mantiene eso, ya empiezan a imponerse las anomalías administrativas, que luego van a traer como consecuencia que las que supuestamente se están enfrentando con ahínco, como el tema de la corrupción, la transparencia, luego que pase el show mediático, volverán entonces a manifestarse todas esas anomalías burocráticas. Hay una expresión que todos los televidentes conocen, que dice que el que no conoce su historia la repite. En el año 2000, que ganó el expresidente Hipólito Mejía, en ese tiempo el PRD, se dijo en ese momento que el PLD era ya un epitafio, un muerto, y que el PLD no volvería al poder. Incluso Hipólito Mejía metió varios funcionarios presos. Se iba a acabar, se iba a erradicar, a desaparecer, a atomizar la corrupción. ¿Pero qué pasó? A los 2 años la gente prefirió volver con Leonel Fernández con un 57%. ¿Qué pasa? Que eso se puede repetir. La gente tilda al PLD de lo peor que ha pasado por este país. Pero nadie puede negar, señores, que el PLD duró 16 años. Primera vez un partido político que dura tanto tiempo. No es verdad que era porque eran tan ladrones. ¿De qué robaron? Robaron. Pero nadie puede negar la impronta del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo. Ahora, Danilo se quiso al final convertir en un dictador, dividió el PLD y eso fue lo que sacó al PLD. Pero tú mismo, Edmundo Ledesma, tú me enseñaste a mí una encuesta de ese tiempo, cuando estaban unidos el PLD, que le daba un 54% al PLD como partido. ¿Por qué perdieron? Porque hay una máxima de Maquiavelo que dice, divide y vencerá. Danilo dividió y perdió y se fuñó. Pero si el PLD hubiese seguido unido, completa 20 años de manera corrida. Así es que yo tengo la esperanza, Eddie Matos, de que Luis Abinader haga el mejor gobierno y que el PRM no dure 16 años, que dure 20, 30 años haciéndolo bien. Pero si lo hacen mal, señores, la gente hace comparación con el referente más cercano. Claro. Y el referente más cercano es el PLD. Así es que vamos a seguir con el mambo. La pandemia del COVID-19 ha impulsado el comercio electrónico en más de un 50% en el país, afirmó el presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, Cardolec, Domingo Rojas. Precisó que las transacciones del comercio electrónico local han aumentado en más de un 50%, lo que se puede comprobar a través de las plataformas de pago como Carnet y Visanet, que han registrado un incremento de una manera significativa en sus operaciones. Expresó que en la pandemia del COVID-19, el comercio electrónico local ha aumentado de manera exponencial debido a las medidas restrictivas impuestas para reducir los contagios de la enfermedad. Los mayores incrementos en el comercio electrónico local han sido en el pago de servicios y también en la adquisición de alimentos, señaló. Explicó que al verse la población limitada en su desplazamiento físico por las acciones adoptadas para la contención de la pandemia,
Los grandes supermercados han abierto la vía digital para vender y vender sus productos. Sostuvo que el comercio electrónico tiene mucho futuro en el país y en el mundo, y es lamentable que muchas empresas no le han prestado la debida atención a nivel local, pero que algunas han tenido que acelerar ese proceso fruto de la pandemia por las limitaciones de desplazamiento y el contagio físico con el COVID-19. Las cafeterías, los restaurantes y ese tipo de negocio que emite comida rápida mantienen su preocupación como consecuencia de las medidas que han implementado en el toque de queda por el periodo de excepción aplicado por el presidente Luis Abinader. Edwin de la Cruz tiene la historia. Gerentes, vendedores y encargados de restaurantes y cafeterías en la zona colonial de Santo Domingo afirman que experimentan una importante reducción en las personas que visitan esos lugares y como se encuentra una baja en sus ventas. Obviamente sí afecta, porque sabemos que en la medida que la gente pueda tener su libre circulación, pues los negocios están, podemos prestar el servicio y pone el país, la economía del país en bajo, porque imagínate que los sábados la gente no puede salir y los negocios están cerrados. La venta baja mucho, han bajado mucho en lo que es por relación a semanas normales. Los turistas están así en la calle, sin comer, sin beber o solamente para llevar. Y eso afecta mucho a ellos y los empleados, y a mí también. Nos afecta bastante porque aquí llevamos protocolo, todo bien, pero nos afecta porque el flujo de gente, la venta ha bajado muchísimo, bastante, y en eso nos afecta mucho al negocio. Dicen que la medida, aunque parece necesaria, les afecta de manera sensible a la hora de cubrir sus gastos. También es importante reconocer que hay medidas que tomar, porque esta situación de la pandemia no es cualquier cosa. El actual toque de queda, aunque es necesario, a este negocio le ha dado un palo. Sí, ya no, la misma afluencia de personas no vienen, tanto porque saben que a las 12 ya todo el mundo tiene que estar cerrado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con las restricciones, porque las cosas no están en manos de nosotros mismos, del pueblo, para que esto baje. Sobre esta situación se refirió el doctor Rafael Alvarado de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo en una rueda de prensa, quien recomendó al gobierno dejar el libre tránsito y tomar las medidas que eviten las aglomeraciones de personas dentro de los establecimientos. Lo que debería hacerse es que a partir de las 10 de la noche, todos los lugares de ocio, restaurantes, colmadones, o sea, donde pueda aglomerarse gente, que se cierren, pero que se permita el libre tránsito de las personas, porque estamos haciendo cosas increíbles, que una persona que va solo con su esposa o su niño y que obviamente viven juntos y que no se contamina, entonces lo estamos deteniendo para ir a colocarlo junto con otra gente, un grupo de gente que sí pueden contaminarse, que ellos pueden contaminar. Muchos coincidieron en afirmar que de continuar la actual condición de toque de queda, sus negocios quebrarían por no poder cumplir con sus compromisos económicos. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. Al Ministerio Público han ingresado 92.7 millones de pesos por sanciones a personas y negocios que violan las disposiciones sanitarias que buscan contrarrestar la COVID, informó la Procuraduría General de la República. Gracias que Edmundo y Eddy Matos no le han puesto ninguna multa, explica que las personas arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el gobierno y que tengan dificultades económicas para cubrir el monto de la multa podrán realizar trabajos comunitarios siempre que logren la autorización de un juez competente. Las multas van de 1,000 pesos hasta 100,000. Por ejemplo, los transeúntes pagan 1,000 pesos, las motocicletas 2,000. Los vehículos pagan 5,000, bar, restaurantes y fiestas privadas pagan 100,000 turuluces. Es duro, tremendo, es duro. Tremendo negocio, ¿eh? Es duro. Casi 100 millones ha recaudado. Y te voy a asegurar algo, va a seguir recaudando. Sí, sí, la gente va a salir como quiera. La gente no tenga eso. En el mundo entero la gente sigue saliendo. Así es, la gente va porque
la naturaleza del hombre es la libertad. Sí, pero es relativo. Porque tú no sales, yo no salgo y no nos afecta porque, bueno, tenemos, ¿cuántos libros tenemos que nos faltan por leer? Es decir, el hombre no se puede tener miedo a sí mismo en el mundo. Sí, pero fíjate una cosa, óyeme. Sí, pero tú lo dices, pero tú tienes no sales. Razón, tú no sales. Tú tienes razón. Tú respetas la ley. Claro, pero tú sabes que, por ejemplo, tú, yo, tuvimos la suerte de estudiar y tenemos vocación de lectura, tenemos una computadora, tenemos formas. Hasta una casa amplia. Tenemos formas de sentirnos cómodos en nuestra casa. Yo me pongo a hacer ejercicio en el patio, me pongo a leer, veo televisión, veo Netflix, veo The History Channel, veo deporte, me entretengo. Pero no todo el mundo tiene esas facilidades. La gente pobre que a veces no tiene cable o que viven hacinados. Pero aparte de eso, tú también tienes tu añado asegurado y gente que no. Entonces hay una serie de dificultades. Pero aparte de eso, tú estás, recuerda esto, tú estás asumiendo con todas las facilidades que tiene la clase media y la clase rica ni se diga. Tú estás asumiendo a regañadientes, porque sabes, tienes la conciencia para entender que tienes que sacrificarte, pero es a regañadientes, no es que estás contento. Entonces, definitivamente, para la clase pobre, la clase indocta, no es tan fácil el estar ahí encerrado, enclaustrado, reitero, sin tener ese tipo de facilidades, del internet, etcétera, etcétera. Mira, Edmundo, realmente el Estado, de acuerdo a la Constitución y las leyes... Que venga pronto la vacuna. La vacuna es la salvación. Luis la va a traer ya. Mira, tú sabes que el Estado, en el mundo entero, según la Constitución y las leyes, que está llamado a educar a la gente, a formarlo y crear ciudadanos proactivos. Pero, por ejemplo, en el caso mío, lo quiero decir públicamente, lo que yo soy, yo se lo debo a mi mamá, que ya murió, te me está viendo desde el cielo, porque hay satélite de ella, Altagracia Matos, esa fue la que me formó, y lo que yo soy se lo debo a ella, a mi madre, a ella, una mujer súper, pero mi mamá no estudió, apenas tenía un sexto curso, pero era una mujer de visión, una mujer con concepto, una mujer que me formó. Yo me crié en Los Minas, nací en Los Minas, señores. Y todo mi entorno era droga, delincuencia, machetero, pero uno no podía porque por la mano dura. Es decir, fíjate que hay seres humanos que no son profesionales, pero llevan a sus hijos a que sean profesionales y te forman. Pero recuérdate de una cosa. Concatenando con lo que tú dices, que también se debe a la formación que yo tuve, que millones de dominicanos no la tienen. Está bien, pero tú puedes estar seguro que en esos barrios pobres... hay gente que se comporta igual que tu madre y que cuida a su hijo como ella te cuidó a ti y que lo educó. Pero la excepción no hace la regla. No, cierto. ¿Ok? Sí. Entonces, yo te lo dije al principio. Las estadísticas son para analizarse. Cuando tú haces un estudio te vas a dar cuenta que el mayor nivel de falta de educación, el mayor nivel de delincuencia, el mayor nivel de drogadicción, el mayor nivel de prostitución, feminicidio, está en la clase pobre. ¿Ok? Porque hay una serie de dificultades que tiene esa gente para educarse adecuadamente, para tener conciencia, para salir adelante, que le crean frustraciones y traen como consecuencia ese tipo de males. ¿Ok? Entonces, cuando yo analizo, por ejemplo, cuando yo hago el análisis, es basado en lo que te dicen las estadísticas. Sí. Se sabe que tuve un barrio pobre y no todos son agresivos, ni todos son buscapleitos, ni todos fuman drogas, ni todos son bebedores, y hay gente que estudia. Pero la mayoría de lo que sale de ese barrio, no es que son gente mala, pero son personas que beben, que fuman, que no se pudieron educar, que juegan, que tienen un trabajito y que tienen una serie de parámetros que no les ayudan.
Entonces, por eso es que es necesario que la mano amiga del gobierno llegue para que de alguna manera esa gente vaya saliendo a camino. Mira, este lunes desaparecieron las largas filas en el metro como consecuencia de la flexibilización que hubo en las nuevas medidas que tomó el presidente en lo que tiene que ver básicamente en este estado de excepción con el toque de queda. Una historia de Irene Javier. La extensión del horario de servicios hasta las 7 de la noche en el metro de Santo Domingo permitió que se redujera al mínimo las largas filas que se formaban en los alrededores de las estaciones del metro, provocando inconformidad entre los usuarios de referido transporte, quienes se quejaban señalando que por el retraso en la llegada a sus hogares corrían el riesgo de ser parte de las cifras de aquellos que violaban el toque de queda. Aquí se arma una fila larguísima, entonces hay veces que tenemos que coger la otra estación y devolvernos, o nos cierran la puerta, porque puede ser que nos cierren la puerta en la cara. Bueno, para mí me parece un poco más flexible porque yo trabajo hasta tarde y vengo de lejos. Encontré, la verdad, el metro bastante vacío. O sea, me imagino yo que la gente está fluyendo un poco más. Al tener la hora más, uno viene más cómodo. Mira, era una fila talla. Los usuarios que utilizan este transporte para llegar a sus centros de trabajo y luego retornar a sus casas agradecen la extensión del horario del metro hasta las 7 de la noche. Lo usamos, pero sabemos que es un medio de contagio, indiscutiblemente, pero el horario está bien. El horario, si se extiende más, pues la ciudadanía puede movilizarse mejor y la economía es parte del horario. Yo lo aplaudo de una manera contundente y positiva. El Metro de Santo Domingo informó que estará ofreciendo transporte de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche, mientras que los sábados y domingos de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias, Irene y Javier. Los dueños de colmados en el municipio Pedro Brand de la provincia de Santo Domingo expresaron su preocupación frente a las grandes pérdidas generadas por el horario de toque de queda que inicia los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Pidieron al presidente Luis Abinader que los incluya en las ayudas económicas para contrarrestar los efectos de las medidas para frenar los contagios por COVID-19. Maciel Genao nos cuenta más en este reporte. Diversos colmados en el municipio de Pedro Brand registran pérdidas significativas debido al recorte de horas de servicio obligado por el toque de queda, de acuerdo a los propietarios de estos negocios. Explicaron que la medida que forza el cierre de los establecimientos a partir de las 12 del mediodía los fines de semana y que se arreció debido al aumento en los casos por COVID-19 provocan que los productos se descompongan por el largo tiempo que se guardan en los locales. Aquí prácticamente estamos abriendo a las 7, ya a las 11:40 tenemos que cerrar, si no viene la policía y cierra, ya. Hasta ahí, imagínense. Y normalmente en el turno de la tarde, de 6 en adelante, de 6 a 8 que hacemos la venta de la noche. Y los sábados que trabajamos hasta la... nosotros los domingos no trabajamos, que trabajamos también hasta las 8, pues imagínate, hasta el mediodía nos está afectando seriamente. Eso nos disminuye la venta como en un 40%. Los comerciantes solicitaron al presidente Luis Abinader que las ayudas sociales sean extendidas hacia los pequeños negocios, debido a que ninguno de sus trabajadores están incluidos en los programas económicos. También económicamente estamos absolutamente en mala, y de nosotros nadie se acuerda, nada más de mentarnos. No ha pasado nadie a brindarnos ningún tipo de ayuda. El nuevo decreto emitido por el Poder Ejecutivo establece que empleados, contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche durante el ejercicio de sus funciones. Del día 11 al 26 de enero del 2021, los colmadones no podrán recibir clientes que consuman alcohol en sus instalaciones. ¿Qué tú crees si aumentamos nuestro acervo económico con Indiana Ortega y el diccionario económico? Eurozona es el nombre que recibe el conjunto formado por los países que utilizan el euro como divisa oficial. La formación de la zona euro se puede datar desde el 1 de enero de 1999, fecha en la que se implementó el euro. Los países en los que el euro es divisa oficial y que son estados miembros de la Unión Europea forman la Unión Económica y Monetaria Europea.
La zona euro comprende además otros estados y territorios que tienen acuerdos y otros países que utilizan el euro, aún así sin tener acuerdos con euro o la Unión Europea.